El tema que generó aplausos en este estudio, las multas fotográficas que han sido suspendidas por el momento por el Tribunal de Faltas, para la gente era arbitrario y en algunos casos hasta irrisorio. Llevaban multas en lugares donde no se puede ir a más de 60 kilómetros por hora porque fuiste a 62 o 63 kilómetros por hora, cosa que casi ni podés dominar a veces cuando estás manejando, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión, están suspendidas, ¿qué va a pasar con los que pagaron? Bueno, tenemos el informe desde la calle primero con opiniones de ustedes y después sí, ¿qué es lo que va a pasar con estas multas fotográficas en el futuro? ¿Qué pensás acerca de que se suspendieron las multas fotográficas? Lo veo perfecto. ¿A vos particularmente te han llegado muchas boletas? Sí, me llegaron 3 boletas que la pagué hace 10 días atrás. Por exceso de velocidad en Alcorta y Pueyrredón, que la mayoría son todas de ahí, con una velocidad de 70 kilómetros. Porque no tiene defensa. No, nadie puede controlar si el equipo es verdadero, es verídico, o es un equipo que no está homologado. Sí, estoy de acuerdo con que te hayan suspendido. ¿Por qué? Y porque me parece que no es justo y no están bien ubicadas los lugares. Y por otro lado, se reiteran las fotografías en el mismo lugar, a lo mejor 10 minutos después, y eso no conduce a nada. Parece que es arbitrario, de alguna manera, porque además no está bien explicado, porque hay un máximo que es el 60 de velocidad y no hay ningún cartel, no hay ninguna indicación que te explique. O sea, creo que la regla tiene que primero estar enmarcada en una explicación clara de cómo van a ser las reglas de juego. Respecto de este tema, usted también tiene, por supuesto, nuestro teléfono y nuestra pantalla en internet para opinar y participar. Desde este programa de servicio, su opinión vale. El teléfono 4999-1314 y nuestra página en internet www.canal13.com.ar. Estamos esperando su opinión. Fede, con una buena noticia.